Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CDCAP Guatemala, transmitiendo desde Ciudad de Quetzaltenango el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están esperando acá. Mil disculpas ahí por la tardanza, unos minutitos atrasados, pero bueno, como vieron ustedes ahí, un escenario especialmente para las mamis y para todos aquellas madrecitas queridas, ¿verdad? Todos tenemos a nuestras madrecitas y los que ya no las tenemos, bueno, entonces también un abrazo hasta el cielo, ¿verdad? Porque gracias a Dios, yo hoy tengo a mi madre conmigo y le mando un saludote especialmente. ¿Por qué? Porque hoy es su cumpleaños y bueno, un abrazo, madrecita linda, para mi mamá. Hoy es su cumpleaños y aparte en el mes de las madres y bueno, imagínense. Pero bueno, felicidades a ustedes porque hoy están con nosotros y bueno, estoy muy contento. Vamos a ver cuántos ya están con nosotros viéndonos y vamos a tener hoy un curso muy bonito. Pie de queso o cheesecake, como dirían ahí, ¿verdad? También. Ya lo vieron, qué rico se ve esto, de veras, se ve delicioso, de veras, buenos días, dicen por ahí. Vamos a ver quiénes dicen presentes el día de hoy, quiénes están por ahí, quiénes vamos a ver, quiénes se presentaron. Alma Gómez, ¿cómo está Alma? Tita Quijada, ¿cómo está Tita? Muy buenos días, dice, saluditos cordiales desde El Salvador, bendiciones. Yanira Maltez. Buenos días, saludos cordiales desde Colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. Bueno, zona 5 presentes, ¿verdad? De la ciudad capital. Acá sus fieles seguidoras y alumnas Carolina Ramos y Vilma de Ramos. ¡Hala, qué bueno! Nesquita de Díaz dice: excelentísimo, excelentísimo. Y Sol Cantillo de Recinos también está ahí, dice: hola, hola, buenos días, ya estamos listos para la receta del día de hoy. Pay de queso. Pay de queso, miren, delicioso. Y por ahí les, en la página de internet de Facebook están las formulaciones. Oiga, hay dos. Hay una bien especial y una que es más comercial. Le cuento, las dos son muy buenas. Pero se las dejo ahí para que ustedes vean cuál de las dos, ¿verdad? Bueno, entonces Melisa Varillas, también Jenny Arriola, está Claudia Carolina. Dice: buenos días, chef y don Rosendo, saludos, abrazos desde la capital. Dice: muy bien, desde la capital. Lupita Hernández, Mirna Guerra, Lila Morales, dice: vale la pena esperar unos minutitos. Ay, sí, mil disculpas ahí porque por la tardanza, pero bueno, ya estamos bien aquí. Claudia Fernández, Isabel Colindres, Miriam Murtarte, bueno, y vamos subiendo ahí el número de los que nos están viendo. Porfa, dele ahí un compartir y para que tengamos más seguidores, más alumnos, diríamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, listos. Por favor, Dorita Pascual y Tita Quijada, Vivi Herdes dice: buenos días. Y bueno, a todos, bienvenidos. Y de veras, para hoy tenemos un súper programa porque es un día para festejar a las mamis, para festejar a las madrecitas, a las mamás. En su día, ya dentro de 8 días, ¿verdad? El lunes 10, lunes 10. Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidísimos. Y vamos a empezar. Y bueno, dándole la bienvenida ahí también a don Rosendo. Don Rosendo, de ahí en cámaras, muy buenos días, don Rosendo. Y bueno, ya saben, voy a estar con ustedes. Mi nombre es Eric Mazariegos y estamos para apoyarles sus dudas. Sus preguntas las pueden hacer
y con mucho gusto les vamos a tratar de que todo, contestarles todo ahí, ¿verdad? Entonces, estamos y vamos a arrancar, ¿sí? La formulación de hoy, como les decía, está posteada en Facebook, más o menos así, tenemos aquí, así, más o menos así está posteada. No se va a ver bien, o sea, tranquilo, no se mira bien, pero ustedes lo pueden ver en la página de internet de Facebook. Ahorita no se ve bien porque de hecho estoy cabal en el Facebook y esta formulación dice CMI, Corporación Multiinversiones, somos nosotros, Molinos Modernos, CDCAP, el nivel del curso es tres espigas, o sea, es de avanzados, pero yo lo veo no muy tan avanzado, o sea, ahí van a ver. Está fácil también, está fácil. Ahí van a ver que ese nivel 3 es fácil de hacer. Así es. Pay para mamá, dice. Harina suave, vamos a estar utilizando 1 libra. Azúcar glass, 5.3 onzas. Margarina, 10.6 onzas. Oigan, no sé si ha oído usted hablar de la tarta o del pay de 3-2-1. Es esta. Esta es el pie, el cheesecake, el del 3-2-1. ¿Qué quiere decir eso? El 100% de harina, el 66% de margarina y el 33% de azúcar glass. Entonces, ahí se vuelve en 3-2-1. ¿Sí? O sea, el 100%, la tercera parte y bueno. Ahí estamos, ¿verdad? 33 y 66. A esto se le va a agregar huevo el 20%, que es 3.2 onzas, es aproximadamente 2 huevitos. Ahora los huevitos vienen pequeños, o sea que cabal casi que tenemos los 2 huevitos ahí y eso es. Polvo de hornear, el 1%, 0.16, ¿sí? Entonces, esto es para hacer la costra, se podría decir. Y el procedimiento dice pesar correctamente los ingredientes, agregar en la batidora margarina, harina, mezclar por 3 minutos, seguidamente el azúcar glas hasta obtener una consistencia de arenosidad. ¿Sí? Prácticamente lo que tenemos que hacer es una arena entre la harina y la grasa, ¿sí? ¿Se puede hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano. Luego vamos a agregar la azúcar glass y el polvo, bueno, el azúcar glass y el polvo de hornear, también se mezclan en esta y luego ya agregamos lo que son los líquidos. En este caso, los 2 huevitos y listo. Y listo. Se acabó el proceso y bueno, todo esto sale riquísimo. Vamos a preparar, vamos a refrigerar, perdón, por estos calorcitos que ha estado haciendo. Lo colocamos a la refri y bueno, esperamos un rato en lo que esto se va a la refri. Vamos a hacer las leches o el relleno de queso. Tenemos un relleno de queso especial, como ya lo ven ustedes acá. Y tenemos también el relleno de queso comercial. Ese relleno de queso comercial es para aquellos que están en las panaderías. Es mucho más económico, pero muy, muy rico, de veras. Créanme, muy bueno. La que vamos a hacer hoy es la comercial. ¿Por qué? Porque de hecho, para eso se trata. Pero igual, si usted quiere hacerlo el otro, es casi lo mismo. Casi, casi, casi lo mismo. Entonces, ahí vamos a estar viendo esto. Y bueno, listos. ¿Se puede usar azúcar de dieta? Se puede usar azúcar de 10. Fíjese que le voy a ser sincero. Le voy a ser sincero. El azúcar de dieta da otro saborcito. Y la verdad, este es digamos, aunque use azúcar de dieta, usted va a estar, por ejemplo, la cantidad de grasa que tiene es elevada también.
Entonces, para volverlo un poco light, está bien, pero para tipo dárselo a alguien con alguna enfermedad como la diabetes, no lo creo. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de grasas y las grasas se vuelven azúcares, así es, ¿verdad? Algo así. La cosa que también hace mal la grasa. Entonces, pero de que se puede, se puede. Todo en la vida se puede hacer. Bueno, entonces, listos, nos vamos a ir a nuestra formulación del día de hoy. Dice, ¿qué dice ahí? Empower Woman, ¡asa! Eso, muy bien, muy bien. ¿Quién mandó esto? Nequitas de Díaz, muy bien. Saludos, dice Chris Roy Mejía, Antonieta Varías presente y lista, dice Lupi Ríos. Bueno, sí, la verdad es que todo esto es para que ustedes tengan una receta más para llevarle a sus clientes, ¿sí? De hecho, vamos a ir viendo todo esto. Bueno, y listo. Vamos entonces a empezar. Y dice la formulación, vamos a agregar, oiga, tenga, mire, tenemos nuestro tazón de la batidora. Vamos a agregar harina y margarina. La margarina la he puesto en trocitos. Si usted ve, está puesto en trocitos. Entonces, vamos a ir de esta forma. ¿Sí? Vamos a venir y nos vamos a ir a lo que es la batidora. Bien, la batidora. Muy bien. Y listo. Colocamos entonces, dijimos, la grasa, en este caso la margarina y la harina. Vamos a venir y vamos a colocarla en velocidad baja primero para que se integre. Vamos con velocidad baja. Vamos a ir subiendo la velocidad y vamos a ir viendo que se va a estar formando una miguita, un migajón o como le dijera yo, arenosidad, así en forma de arena. Bien, bueno, dependiendo, pero yo creería que sí ayuda un poco llevar la margarina un poco fría. Acá en Quetzaltenango, como las grasas se mantienen así duritas y en un estado sólido, no hay ningún problema. Pero en el resto del país, por ejemplo, en la costa, sí sería bueno colocar margarina fría, o sea, ponerla al refrigerador. De esta manera se hace más fácil esta técnica de hacer arena con nuestra harina y la grasa. Muy bien, muy, muy buena pregunta. ¿Qué más? ¿Qué dice? Saludos, dice amigos desde Shela. Me saludan a don Fernando, casi no lo vemos. Ah, sí, la verdad es de que ya nuestros compañeros, don Fernando López, saludos ahí a don Ferri, a don Mauricio Cahuech. A incluso a Michelle, ¿verdad? Ya no los vemos porque ellos ya están ahorita en asesorías y esas asesorías técnicas son las que usted puede pedir en su panadería y bueno, ellos están allá, están en trabajo de campo, diríamos, ellos les toca las visitas y a mí me toca el trabajo acá en casa. Sí, entonces, vean, solo vayamos viendo, miren cómo va quedando esta arenosidad, como les decía, de esta forma. Vean. Y ya tenemos eso, la arenosidad que necesitamos, o el migajón. A mí me gusta decirle migajón, pero bueno, como ustedes gusten. Pero es esta. Vean. Ya de hecho no hay margarina así como que muy, muy visible.
Si le seguimos dando, seguramente se va a empezar a apelmazar todo. Pero entonces, ahorita lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar mi azúcar y mi polvo de hornear. Eso. Y voy a seguir dándole, pero solo que se integren estos dos ingredientes extras que he puesto yo aquí. Okidoki, miren qué bonito, ¿sí? Bueno, dice, por una libra de manteca vegetal, 3 onzas de harina y 3 onzas de aceite. Ok, están dando la del desmoldante. Ese es el desmoldante que hemos visto. Muy bien, Ani María Sánchez, ella siempre ahí. ¿Cómo está? De veras, no la habíamos saludado, ¿verdad? Ani María Sánchez. Bueno, ella es fiel seguidora y siempre está pendiente ahí y apoyándonos en la situación de contestar algunas preguntas ahí que nos dicen. Por ejemplo, ahorita acaba de dar la formulación del desmoldante. Muy buen desmoldante. A todos les gustó, creo. Qué bueno, de veras que qué bueno, porque de eso se trata. ¿Ok? Vean. Solo estoy viendo que no haya nada pegado así en él. Perfecto. Hasta aplaudiendo estamos por acá. Muy bien. Y vamos a integrar ahora lo que es el líquido. Vea. Integramos lo que es el líquido y casi listos. Muy bien. Ahí está saludando a Ani María Sánchez, ¿verdad? Claro que sí, Lourdes de Silvestre dice, se puede utilizar mantequilla en lugar de margarina. Así es. Así es, sí se puede, sí se puede. Exacto, agregamos ya lo que es el huevito. Y miren, ya se está integrando. Y ahorita se va a integrar bien, bien. Ya esto incluso lo podríamos hacer a mano, ya para que apelmacemos bien. Ahí está, miren, ya se está formando la masa. Ya me da pena, la batidora está haciendo un ruido así como que no aguanta. Bien, ahí tiene que estar, ahí está. Ya. Ah, sí, no, no, no es él. No es el humo de la máquina. Que no panda al cúnico, dirían por ahí, ¿verdad? Bueno, listo. Y listo, ¿verdad? Tenemos entonces nuestro. Ay, vamos a ver. ¿Puedo guardar la masa sin hornear y por cuánto tiempo? Ah, sí, se puede guardar, sí se puede guardar, sí. Y miren, lo que pasa es de que es cierto que no tiene una gran cantidad de polvo de hornear. Lo prudencial, diría yo, acordémonos que lleva huevo, lleva, yo creería que unos días suficientes. De hecho, yo ayer dejé unos por ahí y no hay ningún problema. Los puedas usar en el transcurso de la semana, pero no muchos días. No es así como que lo voy a dejar para un par de meses. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces, siempre nos ayudamos con un poco de harina. Y bueno, listo. Aquí está bien. Ahorita sale suavecita. Y muy bien. Saludos descordiales, Chef y Don Rosendo, dice Gladys Azurdia Rojas. Bueno, ya es famoso, Don Rosendo. El grado honorífico de chef, ¿no? Eso, al chef dice. Sí, ya, pero es honorífico, así dice Malos. Muy bien. Bueno, es un buen chef. Pizzero, ¿verdad, don Rosendo? Buenas pizzas. Es mi Buenas pizzas. especialidad, ¿no? Eso.
con harina de pizza de Molinos Modernos. Por supuesto. Definitivamente, ¿verdad? Vean, miren, ya está. De hecho, como la margarina estaba fría, no está tan suave. A usted le puede dar una textura más suave si la margarina está un poco más suave. Si está congelada o fría, fría, frío, frío, como el agua del río, diría la canción, ¿verdad? Sí, Entonces, peligroso, peligroso como el mar. esa. Entonces, ahí pudiera trabajarlo incluso directo. La temperatura de esta masa ahorita va a depender de cómo esté la margarina. Más que todo, yo le echo la culpa a la margarina. Vean. Que si se puede batir con el gancho. Con el gancho. Fíjese que sí se puede. De que se puede, pero bueno. Miren, 23 grados centígrados. O sea que eso me indica que mi margarina no estaba tan, tan, tan al ambiente. Estaba algo friíta. Entonces, como decían por ahí, sí se puede. 23 grados centígrados, buena temperatura. Incluso de una vez vamos a venir y vamos a dividir la pieza. Y dice que nos vamos a pesar piezas de 10 onzas, dice la formulación. Entonces, ¿cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa? Vamos a ir viendo ahora. Aproximadamente el rendimiento, usted lo puede saber. A ver, ¿quién me dice cuánto es el rendimiento? Y vamos a ver ahí. Ahí ustedes van a decir, el profe sí pesó bien o sí está haciendo lo que dice la fórmula. ¿Cuál es el rendimiento? Premio para el que me diga cuál es el rendimiento. Ay, tenemos unas playeras ahí para rifar. Oiga, creo que sí. Tenemos unas playeras, muy bonitas las playeras. Y ya está ahorita la promoción para. Vamos a, rompámoslo, rompámoslo. Ahí vamos a ver, en realidad, 35 onzas dicen por ahí. A ver. 35.26 onzas, dice Ani María Sánchez. Fue la primera. Sí, Ani María Sánchez fue la primera. Vamos a ir viendo 35.26 onzas. Muy bien, Ani María Sánchez. Y vea lo que se va a ganar. Mire, una playerita. Eso, qué bonito. ¿Y por qué vamos a estar rifando? Porque también se acerca el Día del Panadero, 16 de mayo, Día del Panadero. Vamos a tener el próximo programa. Este programa hoy es para mamá, pero el próximo va a ser por el panal, por el Día del Panadero. Vamos a ver qué panaderos están hoy presentes. Y bueno, vamos a ver si podemos rifar otras playeritas para nuestros amigos panaderos. Y, por ejemplo, hoy, Ani María Sánchez ya se llevó nuestro primera. 35.26, a ver, ¿por qué 35.26? Cabal, 35.34 me dio a mí. Estamos bien. Ahorita les voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque se suma todos los ingredientes para tartaletas también. Ahora, lo que pasa, bueno, sí, para la tartaleta funciona exacto. ¿Sí? 35 dividido 3. 11.1. 11.5, más o menos. Vamos a hacerlo de 11. ¿Cómo se hace la masa a mano? Ok, a mano con un raspador, un raspadorcito. ¿Y si se
Sí, se va a refrigerar. Ahorita lo vamos a refrigerar. 11.8, 11.6 y 11.8. Ahí estamos. Entonces, voy a venir ahorita. Voy a tratar de hacer una bolita. Y de esta forma voy a venir yo. Yo prefiero dejarlas en la refri ya divididas. Contenedor, de hecho hay unos aparatos que sirven para picar y para, también se puede hacer con eso, tenedor, un raspador, un cuchillo también, así como tipo estar haciendo cuando hacen la carne para hacer tacos. Ahí está. Bueno, vamos y llevamos nuestras, miren, en una bolsita de nylon y así la voy a colocar a la refri. Y mientras tanto, vamos a hacer nuestro relleno de queso comercial. Este relleno de queso es delicioso, de veras, está muy bueno. Ah, ahorita se los. Es un tamaño de molde, es el normal. El normalito, pero ahorita vamos a ver eso. De hecho, vamos a hacer ¿cuántos dijimos? Tres. Tres moldecitos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo ahí. Tres moldes, vamos a traer nuestra batidora. De hecho, ahí está nuestra batidorcita lista para lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, vamos y aquí en nuestro recipiente de la batidora vamos a agregar ya todo. Y dice que por acá tenemos todos los ingredientes. La formulación. Vamos con la formulación y nos dice que vamos a hacer leche líquida. Oiga, vamos a utilizar leche líquida 1 libra, azúcar 5 onzas, huevo 1 unidad, maicena 2 onzas, crema pura 4 onzas y queso crema 8 onzas y ralladura de limón, que es opcional, 1 unidad, ¿sí? Si quieren agregarle ralladura de limón, podemos agregársela fácilmente. Ahí, ¿verdad? Rallamos solo la cascarita verdecita y se la podemos agregar para que le dé un toque, ¿verdad? Pudiéramos agregarle vainillita también, un poco de vainilla. A mí me encanta la vainilla. De veras, le voy a agregar vainilla. Hoy le agrego vainilla. Y bueno, listo. Dice 1 libra. Tartaletillas de unos 2 onzas. La tartaleta de 2 onzas. Mínimo una media hora. Ya. Es lo que les digo. Yo lo pude haber hecho directo. Pero, como voy a hacer esto. Entonces, lo voy a refrigerar el tiempo que me tarde en hacer esto, ¿sí? Tranquilos. ¿Por qué? Porque ya tiene una consistencia durita, se refrigera más tiempo cuando hay mucho calor en el ambiente, la margarina estaba un poco más suave, entonces queda un poco incluso suave. Entonces, ahí sí, lo vamos a meter más tiempo, la media hora mínimo, a la refrigeradora, ¿sí? ¿Eso para qué? Para que la margarina vuelva a su estado sólido y que a la hora de que nosotros queramos laminar esté durita, ¿verdad? Bueno, pero ahí estamos. Entonces nos vamos con 1 libra de leche líquida. Muy bien. Nos vamos, ¿qué más dice la formulación? Dice, vamos a ver, vamos a ver.
Okay. Azúcar, no. Sí, azúcar, 5 onzas, dice la fórmula. Y nos vamos con el azúcar. Aquí está el azúcar. Vean. Luego dice huevo, una unidad. Tenemos una unidad de huevito. Muy bien. Luego vamos a traer una miserable porque vamos a echar la crema. Y vamos, dice maicena. Maicena, 2 onzas. Está. Entonces vamos a echar. Nos vamos a ir en orden. École, así es, queda grabada en Facebook y luego en YouTube. ¿Sí? Entonces, ojo, ojo con eso. No hay ningún problema. Ah, y la página de Molinos Modernos también la suben como en la carpeta de recetas ahí. Ahí también. Luego de la maicena vamos con crema pura. Crema pura dice 4 onzas. Bueno, con cuidado para que no le salpique. Bueno, eso vaya que tenía careta. Eso, la receta está en el muro de Facebook. Sí, ahí está, fácil. Cuidado con el quesiño y mejor lo hago así. École, mejor, porque si no, al rato el chef ahí todo blanquito, pero por la leche, el queso crema y todo esto. Y vean, listo, ya listo, solo para batir, nada más. Le pongo la tapadera. Ah, la vainilla, la vainilla. El ingrediente principal. Vamos a shake it, shake it, la vainilla. Muchas gracias. Bueno. Pasa que la avenida se la quería integrar yo por acá. Y vamos a agregarle un poquito de vainilla. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, dice. La verdad que el poquito de vainilla para mí es bastante. Porque a mí me gusta la vainilla. ¿Cuántos mililitros equivalen a libra de leche? Aprox medio litro. 500 ml. ¿Sí? Decíamos la otra vez que el litro panadero tiene 2 libras. O sea, las 1000 ml tiene 2 libras. O sea, realmente tiene 34 o algo. Pero bueno, tomémoslo como 1 libra, medio litro. ¿Sí? Y bueno, listo. Y listo, vamos a batir en la licuadora. Y vamos a ver quién más está presente el día de hoy. ¿Qué tipo de crema es? Crema normal, la que le echa usted a los frijolitos, esa cremita, ¿sí? Hay de varios precios. Miren. Listo. ¿Se le puede agregar fruta? Sí, se le puede agregar fruta. La verdad es que sí. Sí. Incluso adentro del pie, no como licuado, sino adentro, pudiéramos agregarle algunas fresas, melocotones y todo esto. Sí se le puede, sí se le puede. ¿Qué tipo de queso recomienda? Mire, está el de marca y también el de marca. Y también, no, la verdad es que no le puedo recomendar, mire, cualquier queso, incluso hay unos que son como a granel, que vienen en bolsita, que es lo que utiliza la industria o las personas que hacen bastante para vender, y ese sale rico,
Sale delicioso también. Pero bueno, aquí ya son los precios, porque hay marcas muy caras y hay marcas muy económicas, y sería de prueba y error. Si usted viene, compra una cara y después compra una barata y ve que el resultado es lo mismo, bueno, ahí se ¿Cómo se los llama dejo. el otro queso que usan para hacer eso? Queso Que es muy caro, que es carísimo. mascarpone, no. Ajá, mascarpone. Mascarpone pudiera ser. Pero bueno, el queso crema es para comercialmente hablando, este sería. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice el rendimiento? Ahora, ya no por una playera, porque ya dijimos, ya dimos una. Vamos a ver cuántas playeras vamos a rifar el día de hoy y vamos a tener un espacio de sorteos. Pero ¿cuánto creen ustedes que tengo acá de líquido? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto de líquido tengo ahí? 2 litros, dicen por ahí, pero en onzas, ¿cuánto es? 38 onzas, dice Ani María Sánchez. Ani María Sánchez, otra vez 30 y 38. Les voy a decir por qué. 16 onzas de la leche líquida, más 5 de azúcar serían 21, más aprox 2 onzas del huevo, 23, más 2 de maicena, 25, más 4 de la crema pura, 29, más el queso crema 8, 37 onzas. Aprox, aprox, aprox. ¿Y cuánto dijo Ani María? Gracias. 38, 30, ahí ya casi, ahí está, por ahí va, por ahí estamos. Saludos, chef, dice desde Cuyotenango, bendiciones, Nédira. Nérida Ramírez. Hola Nérida, ¿cómo está? Perfecto, vamos a, le mandamos un saludo ahí. Suseli Chua de Ventura, ¿dónde se encuentra el queso económico? Bueno, más que todo en las tiendas donde venden utensilios e ingredientes para panadería. Ellos. Incluso ellos lo venden por bolsa de libra. Yo he comprado de ese. ¿Sí? Entonces, ese, bueno. Es rico, lo que empiezo sí hay que probarlo, porque hay unos que son un Sí. poquito más amarillos que otros. Definitivamente, definitivamente siempre va a haber una diferencia de sabores, pero no, fíjese que esa a mí me ha funcionado muy bueno y sé que muchos lo compran, de veras. Dice Wendy de Chiquín, dice 39 onzas. Sí, por ahí vamos, Wendy. Muy bien, muy bien. Ahí me gusta que contesten. 3 litros, dicen por ahí. Mayra de Stives, 1 litro. Yo creo que la mayoría usa el queso de la ciudad donde nació Rocky Balboa, Esa. que es como el que más recomiendan para eso, pero el que usted dice de verdad es bien rico. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, ya para no decirlo, ¿verdad? Muy bien, entonces, dice Julia García, dice, mi pueblo querido, dice. Cuyotenango. Desde Cuyotenango, bueno, un abrazo allá a todos los que nos ven desde Cuyotenango. Y bueno, listo, vamos a traer nuestras unidades en la refri. Y vamos a, disculpen, solo voy a traer las. A ver, vamos a echarle grasita a esto. Vamos a echarle un poco de manteca. Miren, este es mi molde, el regular, más o menos. Le vamos a decir a don Rosendo que me lo mida ahí. ¿Cuántos centímetros de base y de alto? De base creo que tiene como 22, ¿no? Bueno, en la base tiene 17. 17, 18 por ahí. Y de alto, 3 centímetros. De alto es de 3 a 3,5 centímetros. En la parte de arriba, sí, 22. 22, exacto. Sí, es el molde aprox 22. De hecho, allá abajo dice, ¿verdad?
Abajo dice AL20, o sea que es un molde 20. Entonces, bueno, listo. Vamos a darle, vamos a colocarle un poquito de grasa. Así. Yo le estoy aplicando desmoldante. Ya por ahí Ana María Sánchez daba la formulación de desmoldante que hemos manejado acá en CDCAP. Yo me acuerdo que se los di hace mucho tiempo, el año pasado, y créanme que muchos han dicho que les ha funcionado muy bien. A ver, y como a mí no me gusta decir que dijeron, a mí me gusta que me digan. A ver, ¿quién nos dice ahí quién ha usado este desmoldante y le ha funcionado? Dice, che, ¿hay alguna fórmula para calcular cuánto de masa lleva un molde redondo? ¿En pasteles o en pies? Bueno, en los dos va siendo casi lo mismo. Vea pues. Por ejemplo, sí, en pastel, digamos, si usted va a entregar un pastel así de alto, no va a ser el mismo precio que venda un pastel así de alto. Entonces, va a depender del cliente, el tipo de pastel que usted necesite, pero en pastelería yo creo que se mide por libra de masa en este caso, de premezcla. Por ejemplo, yo el de 1 libra de premezcla es el número 22, por ahí, 24, y excelente. Entonces ya veo ahí. Pero, por ejemplo, ese mismo molde lo puedo hacer con libra y media para un pastel mucho más alto. O lo puedo hacer hasta de 2 libras para un pastel así lindo, así de los altotes, ¿verdad? Va a depender, pero no hay una fórmula que diga, no, no hay. En panadería sí hay eso. Pero ah, sí, exacto. De hecho, sí, hoy en día venden los desmoldables, ¿verdad? Moldes desmoldables, moldes de. Pero en realidad, una fórmula para decir cuánto lleva, no, la verdad es que va a depender de qué es lo que usted va a vender, digamos, en pastel, ¿sí? Entonces, bueno, listos, vamos a traer nuestras unidades. Vean, ya están duritas. Bueno, ni tan duritas, fritas están. Y vamos a agregar, vamos a ir viendo acá en nuestra mesa. Y vamos a espolvorear lo que es harinita. Entonces ya vamos a venir. Y ya tenemos nuestros bolíos listos. ¿Qué bolíos voy a utilizar? Puedo utilizar uno de madera, el normalito. Eso, vean. Igual, yo ahorita estoy viendo y les estoy diciendo que más o menos lleva 11 onzas cada molde. Puedo utilizar también esta belleza de bolío. O incluso esta otra belleza que ya tiene el sistema para que nos salga esto. Chulada de belleza, de veras, ¿eh? ¿Por qué? Porque acá, de hecho, ya lo tengo con la medida de 6 milímetros, un poquito. Y vea, aquí no hay pierde de que se va a pasar usted. ¿Por qué? Porque tiene las guías. Estas dos guías verdes le dejan a usted la unidad de 6 centímetros.
¿Cuánto de pasta le puso el molde, profe? 11 onzas. 11 oncitas. Es lo que lleva. Bueno, y luego voy a venir. Eso. Solo que es que la mesa también no. Entonces voy a venir. Mire, ya casi está. No lo quiero así como que muy. Hago así, redondito. Lo ideal es de que cabal me cubra mi molde este. Siempre van a haber unos excedentes, pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Este para que no se me corra el molde. Ahí está. Vean. Qué buenísimo está este. Y vamos a prender nuestro horno. Vamos a prender nuestro horno porque esto es directo. Aquí no hay que estar esperando ni nada de eso. Y listo. Y vean, quitamos el excedente acá. El exceso, que debe de ser mínimo. Miren. Miren esto, qué chulada quedó. Quedó bonito, bonito. Y aquí queda un poquitín. Sí, claro que sí. Dice Wendy de Chiquín, dice, se me olvidó comprar esos moldes. Bueno, hagámoslo en molde de pastel, no hay ningún problema. De hecho, si tienen un molde ahí de corazón, por ejemplo, creo que tengo uno de corazón yo. En el de cupcake también, exacto. Vean, entonces, bueno, este ya llevaría un poco más de masa. Ya me lo mandaron de allá donde dijimos. Bueno, ya lleva un poco más de masa el molde, pero sí se puede, se puede. Entonces solo hay que adherirlo a la pared y tal vez con un cortapasta calcularle ahí y bueno, listo, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que pasa, el problema ahí va a ser el desmoldado, tiene que estar bien frío para poder desmoldarlo. Ahora, estos moldes, lo bueno es que se van con todo el molde. O sea, no necesita, incluso tiene tapadera, hay unos moldes que tienen tapadera. Muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a ir estirando el segundo. Bueno, a mí me gusta hacerlo con este y ya con este solo le doy el grosor debido. ¿Sí? Bien, y ahí está el grosor que necesito. Perfecto, ahí estamos, perfectísimos. Saludos desde Cobán. Ok, saludos desde Cobán. ¿Quién está? ¿Quién está en Cobán? Vamos a ver.
Diana hace saludos desde Cobán, chef, dice, muy bien, Diana, ah, no, sí, es Diana, sí, Diana, bendiciones, bendiciones también para usted, Diana, excelente, qué bueno que nos esté sintonizando por ahí. Y bueno, listo, vean, ahí estamos. Ese envío es muy bueno, el de discos. Me regalaron así. Ah, bueno, perfecto. Dice Claudia Carolina, qué buen regalo. De veras que ese, bueno, que ahora para el Día de la Madre dice que no se vale regalar nada de cocina. Pero bueno, hay mamis que son pasteleras y tal vez quisieran algo así. ¿Por qué no? ¿Verdad? O una batidora. O un horno. Buen regalo ahí, bueno, para los caballeros que nos están escuchando ahí, ojo ahí, porque eso sí le sirve y no es tanto para la casa, sino que es para lo que a ella les gusta hacer. Yo le regalé a Lucía una maquinita, a mí me regalé cuando hacía una maquinita para hacer cupcakes en Navidad. Ok, perfecto, muy buen regalo, pero ¿quién lo usa, ella o usted? No, yo lo regalé. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? No. Definitivamente hay mamás que son pasteleras y que, ¿por qué no? Les caería bien un bolillo del Día de la Madre o una suplayera del Día de la Madre. Vamos, ¿saben qué? Hay una dinámica a partir del día de hoy. Para todos los que vengan a la tienda Express. Eso es mientras duren existencias, que conste. Pero para todos los que vengan a la tienda Express y tengan una compra mínima de 150, se van a hacer acreedores de una playera de estas bonitas. Entonces, esto va para las personas que vienen a comprar y que digan, oiga, vi la promoción en el Facebook. ¿Sí? No, es que el profe dijo que si venía y yo mencionaba que veo el Facebook y que veo los programas de, me iban a dar una, mi playera. Eso. Ahorita regreso. Va a ir a comprar su playera, don Rosendo. Pues bueno, va a ir a comprar qué? Una su arroba de premezcla con una de sus dos arrobas de harina para pizza y ya llega, creo que ya llegaría ahí. Porque la harina para pizza, ¿cuánto está costando? Está como en 60 y algo. Y con dos ya llega a 120, más una su bolsita M150 que salen de harina. de ¿verdad? Exacto. Bien, qué fácil el día de hoy estar haciendo el pie. Y bueno, para los que, dichosos los que viven en Xela, hice por ahí Ani María Sánchez. Bueno, la verdad, Ani María Sánchez, ¿de dónde nos escucha usted? A ver, ¿de dónde nos mira? Saludos, chef, desde la capital. Me encanta cómo explica, lo motiva uno, dice Claudia Escobar. No, hombre, estamos a la orden, de veras, de veritas, que sí. Otra forma de poder, para los que es esto, ¿ven? Me quedo tan bien, vengo acá y hago esto, un poquito más para acá, y listo. No, la verdad es que nos encanta apoyarlos, darles de huehue. Animaría. Casi cerca. Bueno, vamos a tener que ver cómo mandarle su Ayer compré playera. premezclas y me regalaron una hermosa gabacha. Buenos días. ¡Ay, qué bueno! Jenny Ajanel Vargas dice: ayer compré premezclas y ok, bueno, ya les están dando ahí premios. Les van a dar premios, de veras.
Y vienen más premios para el Día del Panadero. Ahí van a ver ustedes, vienen más concursos, más todo esto. No, 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 no. Sí, esto es para pay dulces. Si quiere hacer con esta misma costra uno de piña y papaya, que ese a mí me queda delicioso. Uno de piña y papaya, rico. Ese es bueno, muy bueno. O si quiere hacer uno de limón, o solo uno de por ejemplo, de manjarcito, también, también, se puede. O solo de piña, sin el papaya, bueno, también, ¿verdad? A ver, Dina, me imagino que fue ayer. ¿Dónde está? Dina Miranda, chef, sí. Mire, Dina, comuníquese ahí con los compañeros. Abner, creo que está ahí contestando algunos saludos para Abner, algunos chat al número de WhatsApp y preguntémosle. Yo creería que sí. Claudia Carolina, muy bien. Ahí está Claudia, están todos. Me llega Claudia, 100 puntos. Ya dio el curso del chef Eric, lo encuentra en la página de Está Facebook. buenísimo. Ok. Tita Quijada dice: saluditos desde los planes de Rendero de San Salvador. ¡Hala, qué buenísimo! Miren, Marvin Galicia le saluda desde Palencia. Claudia Carolina, también ahí está ella. Pay de ciruela. Exacto. Muy bien. No, no, la verdad es que qué bueno. Y vamos con la integración solo quiero poner una mi bandejita porque si no luego me pasa lo de que no tengo la bandeja lista y bueno, se nos puede regar ahí. Mucho gusto Vamos. y qué buena receta están. Estoy empezando y me ha ayudado mucho. Alex, ¡Hala, qué bueno! pues, Henry Escobar, saludos desde Huehuetenango también. 11, le vamos a poner 11. Híjuelas. Bueno, vamos, tranquilos, que no panda el único. Eso pasa, por eso les decía que tenemos que tener nuestra bandejita ya lista. Pero, 11 onzas. Aquí es donde les decía yo, pueden ponerle ahí fresitas, ciruelas, melocotón, higo, mango, gracias. Eso. La otra vez me dijeron que era un mango de aquellos. De aquellos Tommy. Menos mal no le dijeron de aquellos petacones de aquella vez. Ah, ¿verdad? Bueno, perfecto. No se perfora, Miriam, Hurtarte. No, no, no se perfora, no hay ningún problema. Acordémonos que esta es una masa que no crea gas. Entonces, cuando son masas de pie que son para salado, ahí sí, porque llevan levadura y en algún momento puede generar algunas burbujas de aire y por eso se perfora. Eso es bueno, eso es buenísimo. Ya lo habíamos dado, dice. Para hacer el pay de piña y papaya, ¿se cocina la fruta o cómo? Sí, se pone. Yo le pongo una piña y dos papayas pequeñas. Yo creo que fue el que publicaron ahí. Y se le echa azúcar, canela. Y miren, ay, permítanme, me voy a ir. ¿Cómo? Sí, la verdad es que sí. Estoy ahí, tembleque.
repostería, pero la maestra como que no tenía la experiencia suficiente en expedición, ¿no? Ahora, chef, ¿cómo se mezcla para hacer el relleno de queso fresa? Queso fresa. Ahí sí, pudiéramos agregarle la fresa a lo que es aquí sí, licuado. Pudiera ser en ese sentido, a la que bueno. ¿Cómo no nos dijo antes? Lo hubiéramos hecho. Tenía fresas. Exacto. Perfecto. Y se podría hacer. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo frambuesas. Vean. Y vamos a ponerle eso, pitupi, fresas. Así. Mejor partidas. Se le echa mermelada. Ah, vamos a decorar. Ahorita que salgan estos. Bueno, de hecho tengo uno frío ya ahí. Para no, porque sí se decora en frío. Miren. Queso fresa. Este es un queso, ¿qué? Mora. Ah, queso frambuesa. ¿Estos son los que recolectaban los pitufines entonces? Sí, ¿no? Bueno. ¿Verdad? Bueno, y listo. Miren, ahí está. Qué bonito, qué bonito, qué bonito nos quedó este. Ya nuestro horno nos está diciendo, ya tengo hambre. Ay, perdón, es que esto. No, no quería ni respirar porque me traje ya los pay. Vamos a ir al horno. Vamos a ir al horno. Mientras tanto, les dejo con las tomas de la degustación. Vamos a leer algunos saludos ahí, por favor, Rosendo. Sí, chocolatillo, sí, sería excelente también. Se le puede agregar como en chispas de chocolate o incluso en la formulación agregarle el chocolate. Ah, sería buena, una buena idea. Hacer un pie de queso choco queso. Sí, ¿por qué no? Sí se puede. De hecho, sí, de hecho ya los puse para la, ¿cómo se llama? La integración en la bandeja es el problema. Pero bueno, listo, ya se fue el pie al horno. Perdón, 165, 165, lo estoy horneando por 25 minutos. 165 por 25 minutos, me lavo las manos y ya estoy con ustedes. El de casa igual, como hornear un pastelito. Como hornear, la temperatura con el que hornean los pasteles. Esa es la temperatura. Mucho cuidado que no se vayan a quemar de abajo. Pero por tener suficiente azúcar, la costra, no hay ningún problema. El relleno de queso igualmente. Bueno.
Bueno, listos. Muy bien, Es como perfecto. el resumen de todo. Bueno, un resumen de todo. ¿Qué es lo que vamos a...? Yo que iba a pedir a pasarlo a aquel lado. Pero bueno, listo, hemos terminado. Aquí solo queda el horneo. Mucho cuidado porque puede hacer usted el proceso muy bien, el relleno muy bien, pero si en el horneo se quema, lástima, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Le decía yo al grupo que tenemos estudiando de que todo es importante. Desde el que empezamos, desde que limpiamos nuestra área de trabajo hasta el horneo, incluso el enfriado. Porque si el pay sale bonito, sale nítido, viene usted y no deja que enfríe y lo quiere desmoldar caliente, seguro se le va a cortar y todo esto. Oh, se nos fue la luz, pero tenemos aquí las lucitas. Aquí en CECAP se nos fue la luz, ya está. Lo malo es que no tengo retorno ahorita porque todo se apagó. Bueno, aquí está la compu. Creo la podríamos ver por ahí también. Saludos a los 325 personas que nos están viendo. Y bueno, esto queda grabado. Bueno, vamos a prender el horno, de veras. Se nos apagó. Pongámosle start a todo ahí. Bueno, listo, ahí estamos, ahí estamos. Y como les decía yo a ellos que tenemos que cuidar todos los aspectos en el proceso, desde que iniciamos hasta que terminamos. Sí, hasta el enfriado es muy importante y muy, muy delicado. Bueno, vamos a tratar de retomar. Vean. El pie o no, no, es que va a depender de la fórmula. Por ejemplo, esta fórmula que estamos haciendo hoy es una fórmula que no tiene mucho huevo. Entonces, esa fórmula sale linda, así. Y la que tiene mucho huevo es más amarillita y en algún momento es más, sí, se infla así, pero luego se baja. Entonces ya queda acá. Acá, para muestra un botón, tengo la primera, es una comercial. Si ustedes las ven, es un poquito más blanquita y muy bonita. ¿Sí? Y la segunda es una especial. Es más amarillita, más como apretadita, porque tiene huevo. En este caso, las dos son deliciosas, de veras. Créanme, me gusta esta formulación, la costra incluso muy bonita. Hay quienes hacen su pie con galletas, pero no, aquí ya les enseñamos a hacer el pie y excelente. Sí, tiene una mejor todo, sabor, color, no se complica usted. Incluso, no sé si han visto esto, lo pueden dejar ustedes así en el plato, film y guardarlo en el refri, pero temperatura fría, fría, ¿verdad? Casi congelada. Ahí sí se puede por varios tiempo. Si es solo fría, hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces ya para que usted lo saque, le ponga su relleno, lo meta al horno y mire, delicioso, súper, súper delicioso. Bueno, nos vamos entonces. Voy a ir a traer mi pastelito que vamos a estar decorando el día de hoy. Mi pastelito, que acá está.
Bueno, ¿y quién más está ahí saludándonos desde su panadería, pastelería? Y vamos a irnos una dinámica para poder ver, para poder ganarnos unas playeras. Ah, bueno, ahorita vamos a ver qué dice por ahí. Ah, ok, ya tenemos el retorno, gracias. Ok. Qué rico se ve, dice Dina Miranda. Mirna Luna, dice, muchas gracias por la clase, bendiciones. Perfecto. Cristina Hernández, bendiciones para ustedes, feliz día. Gracias por la programación, es de mucha bendición para nosotros y así aprendemos más cada día. Estoy en Los Ángeles, California y desde aquí lo sigo siempre. Hala, bendiciones Cristina Hernández. Miriam del Carmen dice, chef, ¿se le podría poner 16 onzas de relleno para dos pie y que quede con más relleno? Gracias. Ok, sí se puede, ojo. Porque yo casi que lo llevé al límite. Entonces tendríamos que conseguir un molde un poquito con más altura. Sí se puede, sí se puede. Dice Juan R. Chitay, de eso se mira rico, chef. Dice, lo prepararé para probarlos. El imposible, el dominó, las empanadas, ya lo hice. Qué excelente, mire, qué buenísimo. De eso se trata, que ustedes, que todo lo que nosotros hagamos acá es para apoyarlos a ustedes, ya sea para que lo hagan en casa, para que lo hagan y lo comercialicen en casa, para que lo hagan en sus panaderías y definitivamente comercializarlo, o en su pastelería, o simple y sencillamente, si usted es pastelera de las que tiene página de Facebook y vende por ahí, excelente, mire, le va a quedar esto como anillo al dedo en este Día de las Madrecitas. Ninoska Sevilla, excelente clase, explica súper bien, muchas gracias. Sí, pastelería Las Delicias del tío Raúl, gracias por la instrucción del chef, no, muchas gracias a ustedes. Mary Reyes, saludos para Fernando, Selvin y Eric, bendiciones. Mary, muchas gracias Mary, de veras, un saludo ahí a los compañeros, ahí está, sí, está Selvin, Michelle, Fernando y Mauricio. Y todos los chefs también allá en la ciudad capital. Carol de Soyota dice, esta masa puede servir para tartaletas, sí puede servir para tartaletas. Y linda, ¿sí? Necesito la receta de los cronuts para comprar material, porfa. Bueno, los cronuts ya están en... No, no creo que estén en Facebook porque esa es la de la próxima semana, si no me equivoco. Entonces, déjeme, voy a ver si, ¿por qué no nos pone un mensajito ahí y podemos ver eso? O déjeme, espéreme, ahorita le decimos la fórmula mejor. Quiero ver, Cronuts, Cronuts, acá está. Cronuts. No, este no es Cronuts, aquí están los Cronuts. Le podemos hacer una toma acá. Sí, la puede descargar también desde la página de CDK. Ahí está el Exacto, PDF. también. Pero la fórmula de los Cronuts, solo que creo que me tiembla un poco la mano. Así pueden comprar los ingredientes y bueno, hacerlo. ¿Ya? Ahí estamos. Ahí está la fórmula de los Cronuts para el que nos lo estaba pidiendo. Ahí estamos. Saludos. Bueno, ya. Y Sol Cantillo era la que nos pedía la receta, si no me equivoco, ¿sí? Wendy Flores, chef, disculpe, ¿cuánto tiempo pasa en refrigeración antes de decorar? Mire, la verdad es que sí, por lo menos primero que salga, que se vaya a temperatura ambiente. Cuando ya está en temperatura ambiente, por lo menos una hora en la refri y bueno, listo, ya podemos decorar, ¿sí?
Pero ese tiempo va aproximadamente desde que sale unas 2 horas, aprox, aprox, aprox. Jenny Arriola, chef, yo quiero de premio costilla adobada, dice. Ah, bueno, qué rico, costilla. Ya me dio hambre, mire, usted me despertó el hambre que hay en mí. Así va. Celeste Preciosa dice, chef, para meterlo al horno con esa misma masa se le puede hacer un enrejado encima. No se puede porque como el líquido, o sea, el relleno es líquido, entonces si le pone el enrejado se va a hundir definitivamente. No, no, no se puede. Por eso estos pies se decoran cuando está ya afuera, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Diana Chirino dice, yo ya los tengo en el horno, los hice individuales. ¡Hala! Trabajó conmigo, qué excelente. Muy bien. Diana Chirino, gracias, los quiero para venta. Perfecto. 100 puntos, Diana, estrellita en la frente, le ponemos su estrellita y 100 puntos. Un excelente ahí para usted. Miriam Alvarado Aguilar, qué rico, chef, bendiciones. Tita Quijada dice, mis pastelería, Menchita Sweet. Qué bonito, Menchita Sweet. Postres solo por encargo. Gracias por compartir sus recetas. Excelente. Vamos a hacerle una llamadita, así, ¿verdad? Para ver el. Se mira muy rico. Sí, no, están muy buenos, de veras. Buenos días. El horneado queda mejor con ventilador o apagado. En hornos con ventilador. Bueno, yo lo hago con ventilador. No hay ningún problema ahí. No hay. Ahí está. De hecho, ahorita está funcionando el ventilador y bueno, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo dura? Dice Erika Magnolia Cristóbal. ¿Cuál? ¿El pay? Por ejemplo, estos, mire, no van a durar ni un par de horas después de acá. ¿Verdad? Todos se los van a comer. No, eso, ¿verdad? Eso es lo que. La duración va a depender. Como estos se refrigeran, yo creería que refrigerados duran un par o sea, varios días, sí. Dorita Pascual, gracias, don Eric, dice, lástima tan lejos. Sí, de veras que sí. María Araceli López, chef, y se le puede echar mermelada, disculpe, pero yo le quiero echar. Sí, de hecho, sí le vamos a echar. Vamos a decorar este. Este estaba frío, vean. Miren cómo salió. Muy rico. Ahí está. Ya entonces se le coloca acá la mermeladita, las frutas y bueno. A comer, se ha dicho, ¿verdad? Bueno, vamos con. Mi nombre es Adela, dice. Ah, bueno, están ellos ahí platicando. Miriam Guzmán, muchas gracias, don Eric. Muy bien explicado, chef, es de mis favoritos. No, igualmente, a la orden. Pastelería Las Delicias del tío Raúl. Ellos son seguidores, ¿verdad? Siempre nos ven. Muchos saludos ahí a Pastelería Las Delicias del tío Raúl. ¿Podría repetir la receta de la masa de pie de ahorita, porfa? De hecho, la fórmula está posteada en la página de Facebook. Ahí, mire, le puede incluso dar a la foto y le da guardar en el teléfono y usted queda con la foto guardada. Está mejor todavía. María del Carmen Aguirre, Pastelería San Rafael, école. Muchas gracias, chef, por los consejos. Ahí estamos empezando. Ánimo, ánimo, todos los que tienen panadería, pastelería, ánimo, hay que darle ahí y hacer pastelitos ricos y bueno, ya las personas nos van a ir conociendo y luego ya nos vamos a ir acreditando y cuando usted sienta de veras va a decir, ay, Dios mío, no he descansado ni un fin de semana y gracias a Dios porque va a haber mucho trabajo, ¿sí? Ceci. Cecia del Cid Padilla, chef, a la mezcla que hizo de queso, ¿se le puede agregar fresas o limón o es mezcla diferente? No, sí se le puede agregar. Vio que yo le eché unas frambuesas ahí y bueno, sí, incluso licuadas, se puede un medio licuado ahí para que no salga, ¿verdad? Para que salgan y solo los manchones de la fresa. Dice Patricia, buenos días, dice Patricia Janet,
Julia García, Carol Samayoa. Hola, profe Eric, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo igualmente, Carol. Un fuerte abrazo. Saludos desde San Cristóbal, ¿verdad? Bueno, y miren, tengo como 47 mil comentarios. No, de veras, a todos, disculpen, no puedo leer todos sus comentarios, pero nos vamos con una rifa de otra playera. Oiga, esto es para que lo vengan a traer a la tienda Express el día de hoy, de aquí de Shela, ¿sí? Entonces, este va para los de Shela, los de aquí, ¿cómo se llama? Esta rifa es para los de aquí de Shela. Y vamos con una pregunta técnica. ¿Sí? Una pregunta técnica. ¿Cuántos minutos de horno lleva el pie de queso? Y la temperatura, temperatura y tiempo del horneo. A ver, al primero y que me diga si soy de Shela y ahorita la voy a ir a traer, solo que termine el programa y vamos, y se la vamos a estar haciendo entrega aquí en... Mil gracias, chef. Feliz Día de la Madre, porque ustedes a toda madre. Isala, muchas gracias. Henry Molina dice, 25-30. ¿Qué es eso? De 25 a 30, pero la temperatura, Henry Molina, 165. Ah, ok, Henry Molina, acreedor. Ahí, él dice 25 a 30 y 165 grados centígrados. Porfa, apúnteme ahí, Henry Molina. Bueno, otra pregunta para los de acá de Shela, ahí a Lilian Morales, a Emeline Delgado, a Isela Coca, Aguilón Michi, pilas ahí, pilas, sí soy de Shela, dice, ahí de Chaclán, también, ahí pilas. Vamos entonces, otra pregunta. Pregunta, vamos por otra playera. Y esta ya es la última. ¿Qué me diga? Mejor si es una para una mamá, ¿sí? Para una pastelera mamá el día de hoy. O que nos diga. ¿Qué nos diga? Bueno, ¿qué les preguntamos? ¿Cuánto mide mi pay del día de hoy? Ah, no, mejor, ¿cuántas onzas lleva el pay de masa del día de hoy? ¿Cuántas onzas le pusimos? A ver, ¿cuántas onzas le pusimos al pay de masa? ¿Cuánta masa le pusimos al pay del día de hoy? Masa. O sea, vamos, vamos, vamos. No, 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 es el pay. 11 líquido y 11 de masa o costra. ¿Quién fue? Lila Morales. Inesquita de días también, porque yo dije eso también, lo del molde. Inesquita de días, Nesquita de días también. Acreedora de una playera. Y Lila Morales, 11 líquido y 11 de masa o costra. Eso, estrellita en la frente para las dos y las esperamos hoy por su playera. Y ya sabe, si usted viene a comprar sus 150 de producto a la tienda Express, se le va a estar y dice, mire, yo veo las clases de Facebook de CDCAP y ahí se le va a estar entregando ya sea algún premio para usted, ¿verdad? Y eso más que todo para los que vienen a comprar a la tienda. Y mucho ojo porque vienen más premios la próxima semana, ¿sí? El día de hoy estuvimos uno, dos, tres, falta alguien ahí, ¿no?
La primera que dimos. Bueno, varios, a la soy de Cela, dicen ahí varios. Miren, yo, por mí, yo les quisiera regalar a todo el mundo. Así, no, de veras, quisiera darle a todos, María del Carmen, creo yo. No, que ganó. Creo que era de Huehue, creo. Por ahí, todos modos vamos a estar viendo. ¿Quién más ganó el día de hoy? Henry Molina, Nezquita de Díaz y Lila Morales. Los espero ahorita, en 5 minutos. Ah, son mentiras. No, ahorita no, ¿verdad? Pero sí, ya en estos momentos, después del curso, durante el día, para entregarles. Yo ahorita voy a bajar los premios y ahí se los van a estar entregando nuestro compañero y amigo Cristian Moya. Y si se lleva 150 quetzales en producto, puede ganar hasta doble premio, porque aparte el que ganó y aparte el que le van a dar. Bueno, y dice, quiero mi camiseta, dice Tita Quijada. Bueno, la verdad es que sí, me gustaría, pero la otra semana voy a rifar otras, de veras. María Isabel Reyes, basta, basta con lo que aprendemos en cada receta. Muchas gracias por compartir. Gracias, María Isabel. De veras que sí, esto es solo como para motivarlos, ¿verdad? Pero de veras, la fórmula, con eso miren, ustedes tienen para darle ahí. Bueno, vamos a decorar, vamos a ver cómo está aquí. Y voy a traer mi duya y mi manga. La decorada es bien fácil, de hecho, muy, muy fácil, diría yo. Muy, muy, muy fácil. Y ok, la tienda queda en la 12 Avenida, en la calle de Piedra, de hecho, ahí a un costado. Más o menos atrasito, a un costado de lo que es el estadio Mario Camposeco, el Coloso, sí, ¿verdad? De veras, donde está el estadio. Y bueno, allí, acá está. Solo que hoy hay un tráfico porque están tapadas algunas calles. Pero bueno, véngase y acá podemos entregarle sus premios. Y si va a comprar, también le damos un premio. Tita dice, eres de Shela, dice Lila Morales. Ojalá Lila sea de Shela. Esto era para los de Shela. Estos premios es para entregar el día de hoy. ¿Sí? Yo quiero para el pay, dice ahí, por ahí, ¿verdad? Muy bien. De veras, ¿va? ¿Por qué no? Rifemos un pay. Un pay para alguna mamá. A ver, vamos a rifar un pay para una mamá. A ver, ¿quién cumple años el día, el mes de mayo? De los que nos están viendo y de los que están aquí en Xela, porfa. Porque vamos a rifar un pay. ¿Ya hay alguien? Candy, bueno, voy a pedir DPI, que conste, voy a pedir DPI. No, no me van a. Ustedes, ahí vamos a pedir el DPI y ahí tiene que decir. Para acreedores de un pay. Para mamá y que sea mamá, eso es importante también. Ah, sí, hay varias de mayo. Ah, bueno, aquí ya sería de costos, pero un pay de estos cuesta entre 50 hasta 75 quetzales. Va a depender de los ingredientes. Pero sí,
Sí, más o menos, ese es él. ¿Cuánto? Ya tiene 25. Es que como se nos fue el gas va, se nos fue la luz. Muy bien, gracias por. El de ella tiene 25. Si aguanta 5 minutos más, póngale 5 minutos más, porfa. El 11 de mayo, Elizabeth. A ver, voy a decir quién se va a hacer acreedora ahorita del. Pero que pueda venir a traerlo hoy. Se van a estar entregando desde las 2 de la tarde. Y ahí trae una cajita, digo yo. Bueno, perfecto. ¿Quién es, don Rosendo? Ya tiene ahí a la ganadora. Candy Rivera fue la primera que puse yo. Ok, Candy, solo necesito que me confirme que sí es de mayo, que sí es mamá. Y si sí me confirma, entonces el pay es para usted. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fácil. Simple y sencillamente vamos a venir y vamos a hacer bulbos con esta duya número 848. Entonces, vamos a venir, hacemos bulbos y hacemos esto. ¿Sí? O conchitas. Yo le llamo bulbos, pero sí, son conchitas. Vean, qué bonito. Vean, qué bonito. Muy bien. Luego pueden venir ustedes con una jaleita. Miren, estas jaleas de manga pueden ser. Entonces pueden venir y agregarle de estas. ¿Cómo? Ah, bueno, la receta de la crema batida no es nada más y nada menos que una. No es nada más y nada menos. O estas que vienen en frasco también. Vamos a echarle estas que vienen en frasco, que estas son mermeladas. Y a mí me encanta la mermelada. O sea, como quien dice, este es para el profe. ¿Verdad? Yo hacía una mermelada de mora con vino. Ay, qué excelente. Mora con. Ha de estar buena esa mermelada. De hecho, hay mermelada de. Aquí hacen unas mermeladas de una frutita que da en unos palos. Sauco. Saúco, Uy, exacto. es buenísima. Sí, la hacen en muchos lugares por acá. Yo la probé allá por Cantel. Y ¿Le consigue todavía donde los menoristas? también. Bueno. Bien. Excelente. Y luego para terminar podría ser una fresa, unas frambuesas. También. Ahorita vamos a. ¿Perdón? Espumilla. ¿Quieren que demos el curso? De espumillas. Miren, lo que pasa con las espumillas, que tenemos un problema con las espumillas. A ver, ¿cuál es el problema? Que no llevan harina. Exacto. Ese es el pequeño problemita. Pero bueno, vamos a, de repente, hacemos algún pastel que lleven espumilla y podemos hablar un poco de eso. Para que ¿Sí? la crema batida quede con esa consistencia, ¿cuántos minutos hay que batirla? Mire, fíjese que va a depender
de la batidora y de qué tan fría está la. Vean, así de sencillo, nada más, no le pongamos más. ¿Sí? ¿Y qué puede ir aquí? Ah, se me olvidaba. Curso de. Ah, bueno. Y para terminar y cerrar con broche de oro, podemos venir. Y hoy en día hay muchos muchos toppers de estos bien bonitos. Toppers se llaman, creo. Y vamos a ay, esto tenía un ¡hala, qué chilero! Denme en 2 segundos. Ahorita no. Lo despego. Y es para que. ¡Ah, qué bonito! Y queda de esta forma. ¡Feliz día, mamá! Miren qué bonito, de veras. Le voy a hacer un cambio. Voy a quitar este de aquí y voy a colocar este acá. Feliz día, mamá. Ya salió nuestros pastelitos. ¿Y ahorita qué creen que es eso? A ver, ¿quién me dice qué es? Esto que, ay, qué rico. Eso. Qué bonitos quedaron, miren esto. Vean esto. Esto está caliente ahorita. Vean. Miren el de queso mora, queso frambuesa. ¿Verdad? Igual le pueden echar fresitas. Y voy a dejar esto porque ya me estoy quemando. Ya los guantes son muy buenos, pero igual es para un ratito nada más, ¿no? Para la degustación. Llegó la hora cero. Y es lo que a mí no mucho me gusta. Bueno, espero les haya gustado el curso del día de hoy. Como les decía, estamos a la orden. Bien, bien, bien. De veras, para nosotros es un gusto para CDK, Molinos Modernos. Es un gusto poderles llevar a ustedes estas deliciosas, pero sobre todo comerciales. ¿Sí? Estas deliciosas y comerciales recetas para que usted venga el Día de la Madre, pueda venir y llevar a su panadería, su pastelería, todos estos pies, yo estoy seguro que sí se le venden. ¿Sí? Eso, no quiere ayudarte para degustar. Y miren, qué delicioso. Vean esto, ¿sí? El paíto, delicioso. Si quieren más jaleíta o mermeladita, ahí está. Si no, la puede hacer usted incluso, ¿verdad? Fresas y todo esto. Y vamos a con la degustación. Un poquito de crema. Estrellita en la frente para el chef.
¿Qué dices? Muy, muy, muy bueno. Delicioso. Yo me quedo disfrutando de estas delicias, pero sobre todo, espero que usted lo replique, lo haga en su casa y este 10 de mayo, bueno, ahí sí que a disfrutar de este pie deliciosísimo, de veras, está muy bueno. La verdad a mí me gustó y estamos a la orden, ¿sí? Que Dios me lo bendiga. Mi nombre es Eric Mazariegos. Mi número de teléfono, 5632-9138. Cualquier consulta, búsquenme, por ahí estoy. Bueno, y estoy ahí a la orden, incluso en Facebook y en todo esto nos pueden buscar y estamos ahí para apoyarles en todo, todo, todo lo que ustedes puedan necesitar. ¿Sí? Que Dios me lo bendiga. Cronuts la otra semana y bueno, nosotros tenemos una deliciosa receta para la próxima semana. Que Dios me lo bendiga, cuídense, un abrazo y a todas las mamis del mundo mundial, feliz Día de las Madres. Que Dios me las bendiga y que este 10 de mayo sea especial para ustedes. Feliz, feliz Día de las Madres a todas ustedes y bueno, especialmente a mi madrecita, que voy a estar con ella ahí más nochecita, celebrando su cumpleaños. Que Dios te bendiga, madrecita, mamá Violeta. Que Dios te bendiga y feliz cumpleaños, mami. Te amo.